Servicio de Paisaje. ¿Dónde está? Vaya, vaya, vaya. Oiga, esto es muy sencillo. Si usted me da el disco, yo les permito que se marchen ahora. Incluso pueden irse en su estupendo coche. No lo llevo encima. Espere. Se lo digo francamente. No tiene por qué ser así. De verdad, yo lo único que quiero es el disco. Démelo. Vamos. Si hubiese querido matarles, ya estarían muertos. ¿No querían marcharse? Déjame ahí delante, por favor. Oh, vamos, hombre, relájese. Solo un trago. No, gracias. ¿No? ¿Señora Benson? No. Como quieran. Y no lo olviden, no quiero verles a ninguno de los dos nunca más. ¿Queda claro? Descuide. Póngase el cinturón, la carretera es peligrosa. Conduzca con cuidado.
De acuerdo, pero la última vez. Ya he terminado, ven a verlo. Vale, ahora mismo voy. Vamos, Rusty. Ya estoy aquí. Ven. Oh, es muy bonito. Mira, también te he puesto pecas en la cara. ¿Te gusta? Me encanta, sí. ¿Eh? ¿Rusty es papá? Sí, yo también te he echado de menos, Rusty. Vamos, cógela. ¡Corre! ¡Papá! Hola, campeón. ¿Qué tal estás? Oh, oh. Vaya, cómo te ha puesto. Danos un abrazo odioso. ¿Ahora sí, mismo? Dánoslo. Le he hecho un retrato a mamá. ¿Quieres verlo? Claro que sí. Pues entonces ven. Ahora mismo voy, hijo. Hola. Hola. Bueno, ¿listo para mañana? Todavía tengo que repasar unos detalles, pero por lo demás, no. Te va a salir bien. Ya veremos. ¿Dónde está Daniel? Oh, en su cuarto. ¿Qué ha sido ahora? Le han suspendido todo el trimestre. Oh, esta chica. Tu madre me ha dicho que te has metido en el ordenador del colegio para cambiar tus notas. Y que, curiosamente, has cambiado tus sobresalientes por suspensos. ¿Te parece normal? Me aburría. Te aburrías. Daniel, no puedes echarle siempre la culpa al colegio. Tú también tienes que poner de tu parte. Si esta fuera la primera vez, sería diferente, pero... mírame. Te propongo un trato. Te doy a elegir. Entre quedarte sin salir 2 semanas... ¿Dos semanas? O no usar el ordenador durante 1 semana. Prefiero no salir. Hemos encontrado esto. Lo han encontrado detrás del asiento del conductor. Bourbon. Este caso va a ser un 502. Sí, eso parece. Fíjate en el impacto. ¿Has visto? Buenos días a todos. Buenos días. He repasado las características de su sistema al menos 10 veces y, francamente, es excelente. Ustedes no necesitan para nada nuestros productos. Así que, en conciencia, no se los voy a vender. Muchas gracias por haber venido. Lo que en realidad Rick ha tratado de decirles es que... He oído lo que ha dicho Jerry. ¿Reconoce que su sistema no es mejor que el que ya tenemos? No, señor. Lo que quiero decir es que su sistema está perfectamente bien. No lo quiero perfectamente bien. Lo quiero perfecto. Bueno... En ese caso, me voy a permitir enseñarle algunas cosas. Imagine que tiene la seguridad, la temperatura, la diversión y las comunicaciones justo al alcance de la mano en cada habitación. Un ejemplo. Seguridad. Cortinas. Si tenemos cierre centralizado en el coche, ¿por qué no tenerlo en casa? ¿Qué ocurre si sufrimos... un apagón, un incendio, una riada o tal vez un terremoto? Que las luces de emergencia se activan automáticamente. Bonito, ¿eh? En resumen, que podrán controlar cualquier aspecto de su entorno simplemente con una ligera presión de su dedo. Creo que los sistemas de control ambiental serán para las casas como los mandos a distancia para los televisores. ¿Qué les parece? Thank you.
sido una exposición brillante. ¿Tiene usted gancho, amigo? Pues acabo de enterarme, señor Denick. Por favor, mis amigos me llaman Philip, además de otras cosas que suenan peor. Me gusta su proyecto. Ahora veré si puedo pagarlo. Esperamos su respuesta, Philip. Sí, le tenemos pillado. Decirle que no necesitaba nada fue brillante. Oye, hasta a mí me engañaste, hijo de perra. Fue un arranque de sinceridad. En realidad no necesita nuestro sistema. Pero si le apetece comprarlo, yo no se lo voy a impedir. Denny, no me lo puedo creer. Parece un sueño. Bueno, él aún no ha dicho que vaya a comprar mi sistema, pero la cosa tiene buen aspecto. Casi tan bueno como el de mi mujer. Estoy orgullosa de ti. Vas a conseguir el reconocimiento que te mereces. Que nos merecemos. Está bien. A lo mejor podemos volver a llevar a los niños a colegios privados. Es muy posible. Ya verás cómo a partir de ahora las cosas nos van mejor. Fuera del coche. ¡Espera, que me quieres el cinturón! Sal tú también. Venga, no se pongan nerviosos. ¿Qué hace? ¡Coño! Si vas a disparar, hazlo ya. Hay que largarse. ¿Cierra el pico? Te has salvado. ¡Arranca! ¡Venga! Gracias por haber venido tan deprisa, Mike. ¿Para qué estamos los hermanos? ¿Seguro que os encontráis bien? Sí, bien. Lo que siento es que jamás volveré a ver mi coche. Olvídate del coche y alégrate de que estéis vivos. Si necesitáis algo, no tenéis más que llamarme. Cálmate. Ya ha pasado todo. Me han dicho que querías verme. Oh, Rick. Debe ser tremendo que te saquen a la fuerza de tu coche. Sí. Y encima a dos manzanas de tu casa. Supongo que Leslie estará fatal. Está hasta arriba de esta ciudad. Y después de esto, yo también. Llevamos tiempo pensando en irnos a vivir a Creston Bay. Mi hermano es policía allí, así que... O sea que dentro de poco estaréis de mudanza. Llevamos viviendo en ese barrio casi 3 años y no conocemos a los vecinos. Y atiende, el martes pasado le pillaron a un chico una pistola en su taquilla del colegio. Esa zona está cada día peor. Nos gustaría vivir en una auténtica comunidad. Te entiendo. Por cierto, tú vives en la colonia. Si nos mudamos a Creston Bay, seremos vecinos. ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Denick se ha echado para atrás? Mejor siéntate. Hay que pintarla de arriba abajo y hay que cambiar la moqueta del vestíbulo. Sí, tiene usted razón, pero la distribución es sensacional, ¿no le parece? Es justo lo que usted me dijo que buscaba. Oh, ahí viene mi marido, déjeme que hable con él. Claro. Oh, Rick, es perfecta. Es una casa preciosa y es muy acogedora. Tiene una cocina enorme y tiene unas vistas. Le he sacado muchas faltas, así que nos rebajará $20,000 por lo menos. Pero tranquila. Oh, lo siento, es que estoy encantada. Leslie, ha habido una novedad. La colonia. Hola, señor Snolton. Bienvenidos a la colonia. Que lo pasen bien. ¿Cómo sabe quiénes somos? Porque esta gente está en todo. ¡Hala! ¡Vaya puertas!
Fijaos en los hoteles que hay allí arriba. Son casas particulares. Es mentira. ¿Es verdad? Qué limpio está todo. Tienen seguridad privada, servicio contra incendios, un gran supermercado y un colegio que es el segundo mejor del país. Estupendo, pero ¿por qué hemos venido? Papá, mira qué casa. Rick. ¿Os gustaría vivir aquí? Grande que toda nuestra casa. ¿De verdad vamos a vivir aquí, papá? ¿Tú qué crees? ¡Corre, Andy! Porque es la casa más increíble que has visto. Rey, ¿qué ocurre aquí? Escucha, el señor Denig no se ha limitado a comprar en mi sistema. También ha pedido que yo personalmente supervise la instalación. Quiere que vivamos aquí. Me parece estupendo, Rick, pero ese hombre es millonario. Cariño, nosotros no podemos afrontar los pagos de una casa como está esta. Está todo pensado. Escucha, su compañía financiera nos va a comprar nuestra casa a un precio mayor que el de mercado y nos va a conceder una hipoteca sobre esta con unas condiciones asequibles. Rick. Cariño, hizo lo mismo con Jerry y Noreen, ¿recuerdas? Sí, Jerry es tu jefe, es el dueño de una empresa. Escucha, Rick, olvidémonos por un momento del dinero. Aunque nos la podamos permitir, yo no creo que esta vida vaya con nosotros. Leslie. Con esta casa se cumple uno de nuestros mayores sueños. Se nos ha dado la oportunidad de nuestra vida, a todos nosotros. Andy, ¿dónde estás? Estoy por aquí. Aquí estarán completamente a salvo. Y recibirán su educación en un centro de primerísima fila. Tendrán lo mejor de lo mejor. ¿Has visto qué armario? No sé. Oye, mira qué pasillo más largo. Vamos por aquí, a ver qué. Oh, aquí te puedes perder. Ya lo creo. Rick, es preciosa. Ya lo sé. ¿Aquí? ¡Es alucinante! Toda la casa está controlada por un ordenador supermoderno que es una auténtica pasada. ¿Dónde está tu hermano? En una habitación a 2 kilómetros de aquí. Tienes que comprarla. Estoy completamente de acuerdo. Es el señor. Ante todo, discúlpenme, pero no les esperaba tan temprano. Solo vine a ver si estaba presentable. ¿Les gusta? Es una casa espectacular, señor Denig. Por favor, Philip. Tú debes ser Daniel. Me han dicho que te gustan los ordenadores. ¿Has mirado en tu habitación? Es la de la izquierda. Espere, aún es demasiado pronto para repartirnos los dormitorios. Oh, claro, claro, lo siento. Es que me tomé la libertad de mandar instalar en uno de los dormitorios módem, cable, conexión con fibra óptica y un magnífico equipo de música. ¡Caray! Es de la izquierda. Rusty, ¿qué tal? Rusty, ¿te gusta la casa? Al perro le gusta. Por cierto, tiene un ladrido muy fuerte. Sí, así disimula lo manso que es. Por fin tengo el placer de conocerla, Leslie. Mi marido me ha hablado maravillosamente de usted, señor Denig. Ha debido confundirme con otra persona. Bueno, reconozco que no sé qué decir. Todo esto me abruma. Créame que la entiendo. Yo empecé con unos miles de dólares y un sueño descabellado. Quería crear un lugar para vivir en el que uno pudiera controlar su entorno por completo. Tengo que decirle que su marido y yo somos almas gemelas. Cada vez que le miro me veo a mí mismo. Ustedes son la clase de gente que quiero que viva en la colonia. ¿Ha visto la cocina? Espero que estéis hambrientos. He hecho mucha comida. Yo lo estoy, mamá. Sí, yo, abuela. Andy, ¿vas a dejar que Rusty coma de tu plato? ¿Esto es nuevo? ¡Oh! Aquí viene. ¡Oh, qué bien huele! Pues mejor sabrá. ¿Quién va a dar las gracias? Yo lo haré, abuela. Muy bien. Gracias, señor, por la comida que nos ha hecho la abuela. Rusty también te da las gracias. Y gracias por la nueva casa. Es una pasada. Amén. ¿La nueva casa? Sí, tío Mike. Nos mudamos a la bahía. Eso es maravilloso, hijo. Ya lo creo que sí. ¿A qué parte? Puede que te parezca increíble, pero nos mudamos a la colonia.
Sí, tío Mike. Vamos a vivir entre gente de mucha pasta. Tengo entendido que el colegio que hay allí es muy bueno. Sí, es el segundo mejor de la nación. No esperaba que lo celebrarais tirando confeti, pero sí creí que al menos os alegraría un poco. Y nos alegra. Lo único que... ¿os podéis permitir vivir allí? Sí, no te preocupes por eso. Mike, ¿qué te pasa? Que me alegro por vosotros. Pues tu cara no dice lo mismo. Es que ese sitio no va nada conmigo. Para que lo sepas, la colonia tiene lo mejor de lo mejor, así que... Lo sé, lo sé. Tienes razón, es verdad. Siento haberlo dicho. Enhorabuena. Se me han olvidado los rollitos. Yo los traigo. ¿Qué le pasa a tío Mike? Que está un poco bajo de ánimo. Eso es todo. Seguro que tu padre se sentiría muy orgulloso. Gracias, mamá. Ya lo leeré luego. Convenio de condiciones y restricciones. Buenos días, señor Knowlton. Hermoso día, ¿verdad? Pues sí. Aunque, por desgracia, está usted infringiendo algunos artículos del CCR esta mañana. ¿Del CCR? Del convenio de condiciones y restricciones. No está permitido practicar deporte en algunas de las zonas comunes de la colonia, siendo esta una de esas zonas, y el atuendo que lleva infringe las normas de vestuario. ¿Cómo dice? En la tienda de deportes de la colonia podrá usted elegir entre una amplia gama de elegantes conjuntos deportivos. Yo solo estaba dándome una vuelta por el barrio. Acabamos de mudarnos. Sí, lo sé, y por eso no voy a darle una citación. ¿Una citación? Aunque me temo que voy a tener que multarle. Seguro que entenderá que aquí todos deseen que se les trate con consideración. Una vista maravillosa, ¿verdad? Nunca me canso de mirarla. Es como contemplar una obra de arte. Le confieso que me gusta pensar que estos terrenos son mi lienzo. Ya sé que resulta pretencioso, pero qué diablos. Hablando de bellas artes, ¿qué le parece? Lo mandé a hacer. El artista dijo que es un reflejo de mi personalidad, que es aguda, reflexiva y enigmática. La verdad es que es una basura, pero reconozco que me encanta. Dígame, ¿está usted a gusto en la colonia? Pues resulta bastante sorprendente, señor Denig. Philip. Mucho antes de que esto se construyera, mis padres solían traernos hasta aquí, hasta lo alto de esta colina. Mi padre soñaba con vivir aquí, pero sabía que no lo conseguiría jamás con su sueldo de policía. Al final, su sueño se convirtió en el mío y ya sé que es una frase hecha, pero gracias a usted se convirtió en realidad. No, no gracias a mí, sino a usted. Ojalá. No sabe cuánto lamento que no pueda estar aquí. Sí, Jerry me contó que lo mataron estando de servicio. El chico que lo mató solo tenía 13 años. Estuvo encerrado 2 años y a la calle. Rick, mientras esté tras las verjas de la colonia, no tendrá que preocuparse por lo que pase fuera. Esta es la gran ventaja de vivir en una comunidad controlada por completo. Disculpe, señor Denig, ya ha llegado el señor Corwin. Dígale que pase, no se puede hacer esperar a un hombre importante. Aunque a mí me ha hecho esperar. Señor
Siente llegar tarde. Había mucho tráfico. Le presento a Doc Corwin, nuestro jefe de seguridad. Hola. Trabajarán juntos. Es un placer. Estamos encantados de que os unáis a nuestra familia. ¿También dan clases de informática? Daniel, tenemos un ala completa dedicada a la informática. Ven, te la enseñaré. Pasa. Esta es una de nuestras 7 aulas de informática. Además de dar nuestro amplio temario, cada estudiante tiene un ordenador P100 para su uso personal. No hay más que 12 alumnos en esta aula. Bueno, a decir verdad, es la clase más numerosa que tenemos, aunque hacemos lo posible para que no pasen de 10. Vaya. Lo que no sabía es que llevaran uniformes. Oh, tenemos que llevar uniforme. Sé que preferirías llevar vaqueros, Daniel, pero de esta forma te concentrarás completamente en tus estudios sin preocuparte de la ropa que lleva la chica que está a tu lado. Compréndelo. Todos formáis parte de una comunidad muy selecta. No hace falta demostrarle nada a nadie. Estoy impresionada. Sabía que le gustaría. ¿Tienen modelado en arcilla? Es que Andy modela bastante bien. Aquí le ayudaremos a desarrollar su talento, se lo aseguro. Amanda os llevará a probaros los uniformes, mientras vuestra madre y yo charlaremos. Es por aquí. Sé que resulta muy duro para un niño empezar en un colegio nuevo. Pero Andy y Daniel no van a estar en uno mejor que este. De eso no le quepa duda. Ya sé que este es un gran colegio. Lo único... Bueno, es que no sé si encajarán. Mis hijos son unos niños muy normales. Aquí aprenderán a no serlo. Así, cuando se enfrenten al mundo, gozarán de una ventaja considerable. Y todo se lo deberán a ustedes. No hay nada de malo en ello, ¿no cree? Me gustaría ser de la Asociación de Padres. No tenemos esa asociación, señora Knowlton. Opinamos que, a pesar de tener la mejor de las intenciones, los padres a veces dificultan la relación entre los profesores y los alumnos. Disculpe. Ya estarán conectadas todas las casas. Sin embargo, algunas estarán a punto la semana que viene. ¿A qué es justo como le dije? Ya lo veo. Va a acabar quitándome el empleo. No, el trabajo que hacen ambos es necesario. Sí. Que pase un buen día. Gracias. Es falso. Imposible. Yo mismo lo comprobé. Vio que en el directorio venían los archivos. Eso es. Pero no abrió ningún archivo para echar un vistazo, ¿verdad? No. Los archivos que se llevó Benson estaban protegidos. No estarían en el directorio si no estuvieran en el disco. ¿Y quiere decirme por qué este disco está completamente en blanco? Benson era un genio de la informática capaz de hacer lo imposible. ¿Por qué no lo pensó usted? ¿Por qué no pensó algo tan simple? Tráigame ese disco. ¿Os gusta el colegio? Sí, está bien. ¿Daniel? Tienen muchos aparatos. PCs, CDs compatibles con todos los sistemas. Está bien, mamá. Bueno, pues me alegra que os guste. Buenas tardes, señora Knowlton. Enseguida terminamos la comprobación. Disculpe las molestias. ¿Qué es lo que están comprobando? Los niveles de radiación. Es una de las normas de la colonia. Oiga, ¿y para comprobar eso tienen que mirar en los armarios? Hay que ser minucioso. En cuanto terminemos con esa habitación, la dejaremos en paz. No. ¿Por qué no me avisaron que iban a venir? ¿No se lo avisaron? Me parece que aquí ha habido una pequeña confusión. Y ahora, si nos permite... No, perdone, pero no. Esta es mi casa y quiero que se marchen.
Muy bien. Volveremos en mejor momento. ¿Y esos sujetos rebuscaron en los armarios? Dijeron que había que ser minucioso. Por cierto, ¿cómo entraron? ¿Es que no pusiste el sistema de seguridad? Claro que lo puse. Voy a ver qué ha pasado. Deja, ya he hablado yo con ellos. Me prometieron que no volvería a ocurrir y se deshicieron en disculpas. ¿Ha pasado alguna otra cosa emocionante? He matriculado a los niños en el colegio. ¿Y? A ellos les parece bien. Pero no hay asociación de padres. Los padres no participan en absoluto en la educación. Qué extraño. Y todo parecía demasiado controlado. Bueno, mi día no ha sido mejor. A mí me han multado por correr con un atuendo inadecuado. Pues escucha todas las cosas que están prohibidas. Los besos y los abrazos apasionados a la vista de los vecinos. Qué tontería. No, espera un momento. Los vehículos de aspecto hostil u ofensivo. Los invitados de reputación dudosa. ¿Qué? No me creo que los que viven aquí sigan a rajatabla estas reglas. Jerry no cumple ni la mitad. Esto marcha bien. Las instalaciones van de acuerdo al plan previsto. Y además, el precableado ya está hecho. Un momento. Estos cables de la línea secundaria no están en el plano. Yo pedí que los pusieran. ¿Por qué? Porque pensé que había que mejorar el sistema electrónico. Con el debido respeto le digo que este proyecto es mío. Cualquier cambio que se efectúe debe figurar en los planos. Nos llevará demasiado tiempo retocar todos los planos y ya acumulamos 2 meses de retraso. Y con igual respeto le digo que este ya no es su proyecto. Es de la colonia. ¿Hay alguna otra sorpresa que deba saber? Por ahora no. Examen de rayos X terminado. Hola, soy Mike. Sí, señor Knowlton, he visto su nombre en la lista. ¿Cómo está usted? Bien. Me parece que esta tarde lleva usted un arma. Sí, soy policía. ¿Es una visita oficial? No, y abra esa puerta, se me hace tarde. Compréndalo, las armas están prohibidas en la colonia. ¿Y por qué lleva usted una? Le ruego que la deje aquí. Con mucho gusto se la daré cuando se marche. Oiga, soy policía. Estoy autorizado a ir siempre armado. ¿Me comprende? Claro que sí. Pero si desea asistir a la fiesta en casa de su hermano, va a tener que dejar aquí su arma. Hermoso día, ¿verdad? Entonces creí que Rick no cerraría el trato y que perdería su trabajo. Pero me llevé una enorme sorpresa. Y gracias a ella estamos aquí. Es increíble. ¿Quién habría dicho que tú y yo llegaríamos a ser vecinos en la colonia? ¿Yo? Pues yo, en la vida. Yo tampoco lo habría dicho. Es verdad. Todavía me acuerdo de cuando Rick y yo compartíamos un estudio en las afueras y pagábamos el alquiler trabajando de camareros en un Frosty Freeze. ¿A qué se dedica usted, señor Barnett? Construyo casas. Oh. ¿Qué edificios ha construido? Oh, no. Yo solo soy carpintero. Pero soy el mejor carpintero que ha visto. Seguro que sí. Esto, Leslie, ¿nos enseñas la casa? Sí, claro. Vamos. En el futuro, habrá que añadir en el CCR una norma al respecto. No se permite
que entren en la colonia los antiguos amigos. Espero que no ocurra jamás, pero convendrán conmigo en que algunas de las reglas que vienen en ese manual son algo ridículas. Robin y yo teníamos en Bel Air un sistema de seguridad increíble y nos robaron dos veces. Estamos conformes en ceder parte de nuestra libertad si es a cambio de la calidad de vida que gozamos aquí. ¿Calidad de vida? Frank, vamos a dar una vuelta por ahí. Oh, disculpen. Mike, me alegra que hayas podido venir. A Leslie le gustan las plantas. Le va a encantar. Ya. En serio, seguro que le van. Me pasaré por allí sobre las dos. Gracias. Allí quedará perfecta. Hola, señor Knowlton. Soy Audrey Chow, la decoradora de la colonia. El señor Denin me encargó que le trajera este regalo de su parte. ¿A qué es una maravilla? Ah, sí, es muy interesante. Está muy bien la forma en la que ha decorado la casa. Da una genuina sensación de espacio. Bueno, la verdad es que todavía no hemos podido comprar muebles nuevos. Estos son de mi antigua casa. Ya entiendo. He decorado todas las casas de la colonia. Tenía que haberme llamado antes de dar la fiesta. ¿Qué te parece? Ese abogado que vive al final de la calle se ha portado fatal con el pobre Steve. Ya lo sé. Y no fue solo él. Oye, ¿qué me dices de esa escultura que han traído? ¡Qué cosa más espantosa! Yo jamás se la regalaría a una familia con niños. La tendremos un tiempo por ser amables y luego nos desharemos de ella. Y ahora disfrutemos de la fiesta, ¿vale? Vale. Una ginebra. Mike, gracias. El helecho es una preciosidad. Lo plantaré mañana sin falta. Menuda casa tenéis. Os felicito. Muchas gracias, Mike. Me resulta raro estar otra vez en esta casa. ¿Ya había estado aquí, Frank? Sí. Benson vivía en esta casa. Fue el único amigo que tuve en este lugar. Creo que se mudó al sur. Ya. Se despeñó con el coche. Con el coche de la compañía que Denis le había dado. ¿Se trataba de un Jaguar? Acertó. Pobre Bob. Estaba hecho un lío. Hacia el final el pobre se tomaba, no sé, unas cuantas ginebras a la semana. ¿Bebía ginebra? Como si fuera agua. ¿Cómo era ese hombre? Le sugiero que las preguntas se las haga a Philip Denig, porque yo solo tengo presente lo que me dijo Bob. Que hay un montón de esqueletos debajo de estas calles de oro. Frank, ya va siendo hora de que nos marchemos. Sí, es cierto. Pero ya es demasiado tarde. No debimos venirnos a vivir aquí. Hola, Frank. Le veo nervioso. ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien, señor Denig. Oh, vamos. Le he dicho mil veces que me llame Philip. Mary y usted deberían irse a casa. Quítese los zapatos, relájese. El señor Corwin les acompañará gustosamente. ¿Verdad, Doc? Por supuesto. ¿Nos vamos? Ah, hola. Discúlpenme por llegar tan tarde. No se preocupe. Es una fiesta preciosa. Gracias. Ah, no les hagan caso. Frank Williamson y su mujer están pasando una mala racha. Ah, tengo una sorpresa para ustedes. Vengan. Pensé que su coche se merecía un descanso y que ya era hora de que tuvieran uno de la empresa.
Esa historia del matrimonio que vivía aquí no deja de preocuparme. Mike lo va a investigar. Mientras tanto, preocuparnos no nos va a servir de nada. Ya lo sé. ¿Te apetece infringir el convenio? ¿Qué preguntas me haces? Pintando los marcos, cariño. Quédate ahí y dime si ves algún fallo. ¿Qué le estás haciendo a nuestra casa? ¿Y los vecinos? ¿Qué van a pensar los vecinos? No te preocupes. Quedará un poco más oscuro, pero es un color sensacional, ¿no crees? Sí. Es horrible, Frank. No, cariño. Es un color precioso. ¿Eh? ¿Otra cosita? Perfecto. Dios mío. Frank. ¡Frank! Ya veo que se ha animado a pintar los marcos, señor Williamson. ¡Eso es! Le está quedando un trabajo muy fino. Muchas gracias. Sin embargo, debe usted saber que el malva aterciopelado no está permitido en la colonia. Ahí se equivoca. Yo lo he permitido. Es más, tengo intención de pintar toda la casa de este color. ¡Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Sí! Voy a tener que denunciarle por infringir el artículo 3.A, B y C del CCR. A, B, C, D y E. ¿Qué coño le ocurre a usted? Se pasa la vida apuntando en esa mierda de aparato todos los movimientos de los habitantes de este lugar. Y ninguno de nosotros se atreve a resistir. ¿Qué coño les ocurre a ustedes? ¡Frank! ¡Basta! ¡Cállate! Tenemos que hablar, Jerry.
Ese Corwin está ampliando nuestro sistema a nuestras espaldas. Ha colocado Blitz en el exterior de todas las casas. Tranquilo, Rick. ¿Instrumentos de alta sensibilidad en una propiedad privada? Vamos, es lo que pone el ejército en el perímetro de sus bases. ¿Por qué los han puesto allí? Para que la seguridad de la colonia vigile la entrada de intrusos en las casas. No me vale, tiene que haber algo más. ¿Por qué han instalado un sistema secreto? ¿Y quién dice que es secreto? ¿Tú lo sabías? Pues claro que sí. Denig me lo propuso y a mí me pareció bien. ¿No crees que ese hombre es algo paranoico? ¿Tú sabes lo que significa volver a casa del colegio y encontrarte a tus padres con la cabeza reventada? Philip Denig, sí. Por lo que he oído, a la puerta de su casa había un hombre que siempre estaba reparando su coche y que siempre tenía la radio a todo volumen. Los padres de Denig le llamaron la atención. Demasiadas veces, supongo. Y al final su pobre hijo se los encontró a ambos muertos. ¿A que ahora entiendes algunas cosas? Sí, es cierto. Pero sigo sin estar de acuerdo con lo que está pasando allí. Rick, somos amigos desde hace tiempo. Te pido de corazón que dejes de fijarte en los detalles y que aprendas a mirar el conjunto. Si quieres vivir en la colonia, debes hacerlo. Hola, tesoro. ¿Qué tal el colegio? Bien. Este es Bradley, mamá. Es un amigo. Hola, Bradley. ¿Tus padres saben que estás aquí? Les he dejado un mensaje en el buzón telefónico. Dale el regalo, bobo. Ah, sí, ten, mamá. Lo he hecho para ti. Oh, muchas gracias. Ay, cuidado, tiene pinchos. Sí, ya lo he notado. Lo he hecho yo solo. ¿Te gusta? Sí, es precioso. Venga, a ver si tienes algún juguete bueno. Hola, Daniel. ¿Qué haces? Nada. ¿Quién es usted? ¿Seguro que no haces nada? ¿Dónde está tu madre? Creo que en el jardín. Pues no la he visto. Señor Corwin, ¿qué se le ofrece? Hola, señora Knowlton. ¿Qué ocurre, hija? Iba a sacar una línea para la televisión por cable, mamá. Es algo que sé hacer y que no tiene peligro. Manipular las instalaciones electrónicas infringe el convenio de condiciones y restricciones, Daniel. No lo sabía. Ya lo supongo. Déjalo así. Enviaré a alguien para que lo coloque como estaba, ¿vale? Buenos días. Lo siento, mamá. Acceso denegado. Eso te crees tú. Destructor de código preparado. Código de acceso. Pincha. Buenas tardes, señora Knowlton. Vamos a cambiarle su helecho. Es gratis. No, no quiero que me lo cambien.
Estos helechos están prohibidos. Necesitan una cantidad de agua demasiado grande y tienen un sistema de raíces que a la larga degradan el suelo. Tienes razón, mamá. Lo dimos en el colegio la semana pasada. No hay nada que hacer. Y lo pone muy claro en el CCR, señora. Oiga, estas plantas son mías. No puede usted aparecer de improviso y hacer lo que ha hecho. Solo cumplimos órdenes, señora. Además, le hemos traído un buen surtido de plantas alternativas y todas son artificiales. El ficus benjamina es especialmente bonito. Aunque no se lo crea, está hecho de poliéster. Mira esto. ¿Qué ha ocurrido? Han arrancado el helecho de Mike. ¿Qué? Solo cumplimos órdenes, señor. ¿Servicio de animales? ¡Rusty! Ven aquí, bonito. Eso está muy bien. Tienen un perro precioso, señor Snalton. ¿Qué pasa? Lamento decirles que sus vecinos se han quejado de los ladridos de su perro. ¿Qué? Si Rusty apenas ladra. No cumple lo que el CCR dice al respecto. Por suerte existen varios remedios para este problema. Que lo tengan sin salir de casa todo el tiempo, que lo lleven a una perrera o que nos lo confíen para que le sometamos a una sencilla operación en las cuerdas vocales. Mamá. Oh, vaya, es bueno saberlo. Y ahora márchese, por favor. Es más, hagan el favor de marcharse todos ustedes. Gracias. Andando. ¿Y luego qué? Así que se lo encontró esta mañana tras la mesa de su despacho. ¿No es así, señora Williamson? Exacto. Sé que lo está pasando mal, señora Williamson, pero tengo que hacerle estas preguntas. ¿En las últimas fechas su marido parecía anormalmente deprimido? Sí, en efecto. ¿A qué se debía? A nada en especial. Verá, señora Williamson, yo conocí a su marido en la fiesta que dio mi hermano. Y sí que diría que le pasaba algo especial. Frank tiene problemas con la bebida. Tendía a exagerar las cosas. Exageraba cuando dijo: yo solo tengo presente lo que me dijo Bob. Su antiguo vecino, Bob Benson. Hay un montón de esqueletos debajo de estas calles de oro. ¿A qué se refería, señora Williamson? No lo sé. Pero yo no creo que Frank fuera capaz de quitarse la vida. Y menos así. Espera un momento. Señor Corwin, una cosa. Le ruego que se marche. Prefiero que no esté usted presente. Soy el jefe de seguridad de la colonia. Es mi deber estar aquí. Sí, y mi deber como policía es llevar esta investigación de homicidio a buen término. ¿Por qué lo llama homicidio? En mi opinión, un hombre algo inestable se pegó un tiro. Bueno, eso lo decidirá el forense, ¿no cree? Sin duda alguna.
que Balística lo analice. ¿Se traga lo del suicidio? Parece un caso muy claro. Lo que me preocupa es el revólver. Aquí no dejan entrar con armas. Bueno, yo lo único que sé es que la víctima tiene quemaduras de pólvora en la mano y que solo podría encontrar esa bala un tipo muy, muy experto. ¿Recuerda el 502 que hubo en Canyon Road? ¿El Jaguar? Sí. ¿Recuerda los detalles? Claro. ¿Qué había bebido, bourbon o ginebra? Bourbon. El mismo que había en la botella. Ya lo suponía. Esto ya casi está. ¿Qué ha pasado? Estoy recogiendo. De acuerdo. Oficialmente, que tu vecino se ha suicidado. Mike, ¿qué está ocurriendo aquí? Nada bueno, eso seguro. Voy a tener que abrir una investigación sobre este sitio. Lo siento. Mamá, ¿has visto a Rusty? Creo que está en el jardín de delante. Te aseguro que ya no sé qué pensar, Sara. Gracias. Cada día que pasa, esto es más raro. ¿Habéis pensado en mudaros? Sí, pero ¿a dónde? Siempre hemos querido vivir en un sitio como este. Al menos hasta ahora. Bueno, ese es el sueño que tenemos todos los mortales. Vivir en un lugar donde nos sintamos seguras. Donde nos sintamos a salvo. Empiezo a creer que ese lugar no existe en este mundo. ¡Ay, Dios! ¡Matthew! ¡Matthew, ¿estás bien? Trae, dame la mano, vamos. Andy, ¿qué ha pasado? Me ha dicho que soy estúpido. Andy, Matthew es tu mejor amigo. Ya no, tengo otros amigos. Me ha dicho que como no vivimos aquí, somos todos estúpidos, incluso papá. Andy. Mamá, es que no tienen tanto dinero como nosotros. Me voy a hacer los deberes. Andy. Matthew, cariño, no le hagas caso. ¿Se puede saber a qué ha venido eso? ¿Qué les enseñan a los niños en este sitio? Les agradezco su ayuda, señor Spencer. Le ayudaremos en lo que haga falta. ¿Qué es esto? Bob hacía sus propios CD-ROM. ¿Con qué objeto? Nos dijo que por seguridad. Su hijo les hablaba mucho de su trabajo, ¿verdad? Al principio sí. Pero cuando se mudó a ese lugar, todo cambió. ¿Y eso? Debía de tener problemas. Él fingía que todo iba bien, pero sabíamos que no era así. Empezó a trabajar aquí los fines de semana. ¿Por qué venía a trabajar aquí? Eso mismo le preguntamos. Y nunca nos lo llegó a aclarar. ¿Es posible hacer funcionar esto para ver en qué trabajaba? Bueno, lo intentaré. ¿Qué desea, señora Knowlton? Hablar con la profesora de mi hijo. Lo lamento, pero tiene que pedir cita.
mis proyectos escolares. Estamos satisfechos del trabajo de Brian y Cory. Seguro que le impresionan. Deberes para hoy. Elige la mejor profesión. Carpintero, artista, cirujano. Sobresaliente, buen trabajo. Señora Knowlton. Precisamente iba a llamarla hoy. ¿Qué les enseñan aquí a los niños? Andy solía modelar en arcilla y le encantaba jugar con sus amigos de siempre. Ya veo que está usted muy alterada. Pues claro que estoy alterada. A partir del lunes, mis hijos ya no vendrán a este colegio. Quiero que envíen sus expedientes a la escuela de Creston Bay lo antes posible. Señora Knowlton, por favor, cálmese. Lo saco de aquí, señora Billingsley. ¿Ya has hablado con ellos? No. Mejor se lo decimos juntos. Lo hemos buscado por todas partes, mamá. Hija, Rusty no puede haberse escapado. Tiene que estar por aquí. Lleva el collar. Si nadie nos llama de aquí a la noche, saldremos a buscarlo. Vale. Esto, niños. Quedaos. Tenemos que deciros algo que os afecta. Sí, mamá y yo hemos decidido... ¡Ha vuelto! ¿Lo veis? Se encuentra bien. ¿Qué le pasa? ¿15.000? Eres un tramposo. No, nada de eso. Tengo que colgar. Ha llegado alguien más importante que tú, Walter. Espero que sea una visita de cortesía. No, no lo es. Mi familia y yo tenemos problemas con la colonia y quiero que me lo solucione usted personalmente. ¿Se refiere a lo que pasó en el colegio? En parte sí. Vamos, es evidente que Leslie se puso demasiado nerviosa. Llame a la profesora de Andy, pídale hora y juzgue usted mismo. Confío plenamente en mi mujer. Oiga, no se trata solo de eso. Yo incluso podría acostumbrarme a sus reglas, pero, Philip, sus empleados le cortaron la garganta a mi perro. No, no. Lo que hicieron fue acallar el ladrido del perro. Y no somos la única comunidad que sigue esta política. No, pero es la única que lo hace sin consultar. Siéntese. Oiga, comprendo que esté enfadado, pero... tiene que ir un poco más allá. Tiene que intentar entender cuál es el fin que perseguimos. Entonces comprenderá que hay una razón para cada una de las normas de ese manual. Créeme, lo he intentado. Usted es importante para la colonia, y lo digo de verdad. Su huella está en todas las casas, y muy pronto se verá obligado a hacer cumplir esas normas a las que tanto se opone ahora. Piénselo. ¿De verdad le apetece que los hombres que los encañonaron compren en el comercio al que va su mujer? ¿O coman donde usted come? Claro que no, pero tampoco me emociona el hecho de que haya modificado mi proyecto sin pedirme permiso. Lo hizo a mis espaldas, Philip, y eso me supone un serio problema. No debe suponérselo si el cliente queda contento. El problema reside en los intrusos. Ya he visto lo que hacen aquí, los intrusos como su hermano. ¿Qué tiene que ver mi hermano en esto? Oblíguele a suspender esa ridícula investigación. Hable con él. No puedo hacerlo. ¿No puede o no quiere? Cuando permitimos que alguien venga a vivir a la colonia, esperamos que se olvide del mundo de ahí fuera. Es el precio por vivir en una comunidad tan perfecta como esta. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Le advierto que el coste de no pagarlo le puede salir muy caro. Lo siento, señor Knowlton, no podemos aceptar su solicitud. ¿Por qué no? Porque hemos comprobado en el registro que la colonia es la propietaria de su casa, no usted. No, es imposible. Dimos nuestra antigua casa como parte del pago.
Según estos documentos, el dinero de la venta de su antigua casa sirvió para pagar su inscripción como socio vitalicio de la colonia. Ese dinero no se empleó para pagar la entrada de su nueva casa. ¿Quiere decir que todo nuestro capital se ha perdido? Mire, incluso está firmado por usted. No es posible. Deneja ha convertido en realidad mi deseo de tener una casa con una vista espléndida. Maldita la hora en que lo desee. Cariño, deja ya de atormentarte. Esto no va a quedar así. Buenos días a todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a los que han contribuido a que la colonia sea un proyecto coronado por el éxito. Gracias a nuestro genio del derecho y gracias al grupo de amigos encabezado por nuestro vecino de la colonia, Víctor Ellis, miembro del Consejo del Condado. Gracias a ellos puedo anunciarles que a primeros de año cortaremos nuestros lazos con Creston Bay. La colonia por fin será completamente independiente. Lo que nos permitirá hacer respetar nuestras leyes sin injerencias externas. Son ustedes pioneros, amigos míos. Pioneros de una forma de vida que va a expandirse por todo el mundo. Amigos, nunca olvidaré su lealtad. Gracias. No, Rick, no lo hagas. Tenemos un asunto pendiente. ¿Podemos hablar a solas? Philip. Creía que podría vender la casa a mis espaldas, la casa que le regalé. Solo quiero que me devuelva lo que me pertenece. Lo suyo pasó a ser mío cuando vino aquí. Lo triste es que todo lo mío podría haber sido suyo en un futuro. Nos vamos. Todavía no ha terminado su trabajo. Sí, pues búsquese a otro porque yo dimito. Me parece que no comprende las consecuencias de esa decisión. Usted no me ha dejado otra opción. Lo va a perder todo. Solo lo que no importa. Le advierto que se equivoca sobre eso. Me gustaría que fuera el lunes, si es posible. ¡Oh, estupendo! Bien. Sí, vale. Lo primero que haré mañana será llevarle los papeles. Sí, claro que me apuntaré a la Asociación de Padres. De acuerdo, se lo agradezco mucho. Adiós. Andy no iba en el autobús. ¿Dónde está? ¿Qué? No iba en el autobús. Tranquila, señora Knowlton. ¿Dónde está Andy? Señora Knowlton, por favor. Aquí está. Su marido vino a recogerle. Señora Knowlton, le recomiendo que se tranquilice un poco. Diga. Vaya susto me he llevado. ¿Qué pasa? Pues ahora nada. Pero, cariño, cuando pases a recoger a Andy, avísamelo, ¿vale? Yo no he pasado a recogerle. ¿Andy no está contigo? No, ¿qué ocurre, Leslie? Dios mío. Ha desaparecido hace más de una hora. Es culpa mía. Debí sacarlos ayer de ese colegio. No, nunca se ha escapado de casa. Sí, he hablado con la seguridad de la colonia y me han dicho que no ha podido salir por la verja, pero ya no sé qué creer. ¡Ahí está!
hijo! Nos has tenido preocupados. ¿Dónde te has metido? El señor Corwin me recogió y me llevó a dar una vuelta en el coche de seguridad. Me lo he pasado muy bien. Entrada de servicio. Atención, verja electrificada. Creía que el caso Benson estaba cerrado. ¿Qué pasa? Que como no consta que esa noche salieran por la puerta principal, debieron salir por aquí. ¿Y qué opinas? Que tuvieron compañía. Alguien que podía abrir esta puerta. Echemos un vistazo. A ver si encontramos algo. Cuidado con la verja, pega bocados. Tráigame una taza de café. Enseguida. Muchas gracias. Verja norte. Precaución, voltaje excesivo. Mike no está. Le he dejado regado. ¿Qué vamos a hacer? De momento, mantener la calma. Dile a los niños que vamos a pasar el fin de semana en casa de la abuela. Sí. Ya verás cómo todo sale bien, cariño. ¿Has encontrado algo? De momento, nada. ¿Qué has encontrado? El recuerdo de un excursionista. ¿Cómo? Creo que hemos tenido suerte. ¡La madre de Dios! ¡Mike! ¡Mike! Hola, papá. Hola. Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque os he dado a probar esto y ahora os lo quito de la boca. Papá, yo lo detesto. Al principio te parece que todo es de cine, pero la verdad es que es un sitio muy raro. Hasta en el colegio tratan de hacernos creer que somos los mejores solo porque vivimos en la colonia. Es un rollo. Y hay guardias armados por todas partes. Y fíjate lo que le hicieron a Andy. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? No quería desilusionaros. Tu madre y yo al menos hemos hecho algo bien. Diga. Rick, soy Mike. Estoy en el hospital. Santo Dios. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? Descarga cuando revisaba la verja de la colonia. ¡Qué barbaridad! Sí, ha sido un trago. Yo tengo la culpa de que estés ahí. No, estoy en el hospital por lo que he averiguado. Ese Benson que vivía en tu casa era un programador fuera de serie. Denny le tenía mucho aprecio, pero algo debió pasar. Porque Benson, con gran sigilo, empezó a almacenar documentación relativa a ciertas cosas. ¿Qué cosas? No he conseguido averiguarlo. Lo que sí sé es que al día siguiente iba a ver a su abogado. Al parecer iba a darle no sé qué disco, pero para él no hubo día siguiente. ¿Los de la radiación? ¿Quiénes son esos? Unos que registraron la casa, incluso miraron en los armarios. Tienes que ir con mucho cuidado. No sé lo que contiene ese disco, pero creo que Denny ya ha matado por él al menos una vez. Quiero que os larguéis de la colonia inmediatamente. Papá. Date prisa, acaba de hacer la maleta. Mike está en el hospital, se encuentra bien. ¿Qué le ha pasado? Código de acceso aceptado. Realizado por Robert Benson, confidencial. ¿Cómo puede ocurrir algo así?
No te entretengas. Papá, ven a ver una cosa. Ahora no, Daniel. Por favor, es muy importante. De acuerdo. El otro día encontré ese disco en el garaje. Sé que debí decírtelo, pero... Rick. Y conseguí el código de acceso hace solamente un par de minutos. Mira, ya estamos dentro. Los ficheros COL son los de la inmobiliaria. Pero los SUR son... Esos mejor los ves tú. Señor. Vaya a casa de los Norton. Ya es hora de resolver esto. Adelante, escoge una casa. Esto es un complemento del sistema de seguridad o algo por el estilo. Son cámaras ocultas, es increíble. Santo Dios. Es una escena en vivo. Tienen cámaras en todas las habitaciones de todas las casas. Nos deben estar vigilando ahora. ¿A dónde vas? Al garaje. Hospital del Condado, dígame. Con la habitación de Mike Norton. Corte la línea e interfiera la transmisión. Voy a tardar un poco, señor. Habitación 356. ¿Está Mike Norton? No, el señor Norton ha ido a rayos. ¡Corte la llamada! Ya casi lo tengo. Aguarde, acaba de volver. Es su hermano, dice que es urgente. Dime, Ricky. Mike, cortado la llamada. Ya no nos pueden ver. He cortado el vídeo. Ya no estamos seguros. Hay que irse. Voy por Andy. El número que acaba de marcar está fuera de servicio. ¿A dónde vamos, papá? A casa de la abuela. ¡Corre, Rusty! ¡Vamos! Quiero el disco. Démelo y no le haré daño a nadie. Ricky, Ricky, Ricky. ¿No tiene por qué ser así? ¿Qué le ha hecho a mi familia? De momento están bien. Pero si no me da el disco... Démelo. Vamos. Démelo.
Siéntese. Siéntese. Ponga el programa. Tenía planes para usted, Rick, y ha estado a punto de traicionarme. Usted me ha traicionado a mí y a mi familia. Es lo único que importa. La familia no dura siempre. Un par de tumbas con los nombres de mis padres dan fe de ello. Pero la colonia... La colonia sobrevivirá. Policía de servicio, abra la verja. Lo lamento, detective, pero esta es una propiedad privada. No le dejaré entrar si no trae una orden. ¡Qué cabeza! Si la traigo en este bolsillo. Espero que te haya gustado. ¿Dónde iba a vivir? ¿En Los Ángeles? ¿En Creston Bay? Es la misma basura. La colonia era su único remanso de paz. Incluso en Creston Bay los crímenes han aumentado de forma alarmante. Precisamente hoy va a haber allí un trágico incidente. Una familia maravillosa, con un futuro perfecto, va a morir en un atraco. Y todo por tomar el camino equivocado. Vamos. Baje las escaleras. Muy bien. Como usted quiera. Steven Olton, de la policía del condado. Los refuerzos vienen de camino, así que tiren las armas inmediatamente o serán detenidos por obstrucción a la justicia. ¿Estáis todos bien? Sí, eso parece. Pierdas lo que hay aquí.
¿Te has fijado en esa mazorca? Caray, qué grande. Venga, todo el mundo a comer. ¡Hala! Traeros esas sillas, chicos. Me encanta vuestra nueva casa, Leslie. Sí, hemos tenido mucha suerte. Oh, ¡qué bárbaro! ¿Dónde está Rick? No sé, estaba aquí hace un ratito. ¡Ricky! ¡Estoy arriba! ¿Qué haces ahí? Disfrutar de una vista espléndida.